Que van a ver todo el programa que vamos a grabar el día de hoy. Les digo de qué se trata, porque vamos a estar volteando para la cámara, pero el tema del día de hoy es conexión con Los Ángeles, con mi querida Gaby Gamboa. No se pueden perder este programa, próximamente va a salir. Entonces, vámonos al programa y vámonos de este lado, para que se vayan conectando y vayan viendo lo que vamos a hablar en todo el programa. Muy bien, vámonos pues por acá. ¿Listo? Ok. Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Está Cabral y el día de hoy tenemos un temazo que es conexión con Los Ángeles. Hay tanta energía, hay tantas cosas que se ven que a veces ya no sabes a qué acercarte, a qué no, qué es bueno, qué es malo, y entre más entra la mente, creo que más nos terminamos bloqueando, porque al final no fluimos, porque todo le queremos encontrar razón como buenos controladores, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos una plática muy bonita. Quiero, antes de comenzar, quiero dar un agradecimiento muy, muy grande, porque el día de hoy Gaby nos hizo la bendición de venir a armonizarnos la oficina del Club de Empresarios Está Cabral. Como podrán ver en la parte de atrás, ya tenemos nuestro, ¿cómo se le llama, Gaby? ¿Altar? ¿Altar? Nuestro altar, ya le dimos la bienvenida, ya nos enseñó a cómo se le da la bienvenida a Los Ángeles. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Los Ángeles. Cuánto nos ayudan, cuánto están con nosotros, cómo conectar con ellos. O sea, toda esa parte, si te interesa ese tema, el programa va a estar buenísimo. Ahora sí, Gaby, bienvenida y platícanos. Van a estar apareciendo aquí abajo todos los datos de Gaby para que, si quieren, puedan contactarla. Platícanos, Gaby, ¿cómo entraste a este mundo? ¿Por qué entraste a este mundo? Cuéntanos tu vida. Para empezar, pues, un placer estar aquí con ustedes. Y vuelvo otra vez, mira, las emociones, ve cómo me pongo chinita. Realmente soy muy energética. Soy angeloterapeuta, soy psicóloga, pero ya tengo muchos años, desde los 9 años, como que empecé a sentir justo estas sensaciones, ¿no? A los 9 años comencé, una tía me empezaba a explicar lo que era Reiki, numerología, cosas holísticas, pero en esa edad, mamá muy chiquita, ¿no? O sea, ¿quién te va a orientar como sí, bien, ¿no? Fueron como muchas pruebas en las que, pues ya en la actualidad ya tengo ahorita fácil, ya enfocada unos 9-10 años en el tema angelical. Entonces, es justo esas herramientas, como hoy lo que hicimos, ¿no? De darle la bienvenida a los ángeles. Esa conexión con los ángeles es como, hola, ¿cómo estás? O sea, no así, de simple, así, simple. Así de simple. No es como, híjole, yo no puedo hablar con ellos. Pues así como hablas con Dios, como hablas con tus amigas, como hablas con tu pareja, con sí, tus no es hijos. Un ritual, como, o sea, sí es un ritual, pero al final no es como, yo no, o sea, como algo muy complejo, ¿no? Ajá, o sea, la comunicación con ellos y la que he tenido yo es como, pues ellos están aquí, estoy hablando con ellos, como ahorita que estamos hablando con todos. Eso es la comunicación con los ángeles. Es un camino de, como lo habíamos platicado hace ratito que recién nos vimos, espíritu ya somos, pero es un camino más bien de qué es espíritu, tener conciencia. Que eso es lo, no lo voy a decir complicado, ese es el tema que uno tiene que hacerlo, porque claro, al final no es algo, digo, hay personas que tienen el don, como en este caso mi querida Gaby, que tiene el don de, no lo entiende, pero ahí está, ¿no? Ajá. Y hay otras personas que tenemos que desarrollarlo, empezar a estudiarlo, a practicarlo, quizá no tanto entenderlo, pero sí por lo menos a darte la oportunidad de, a ver, ¿cómo es? O cómo lo... Justo. Dijiste algo como muy clave, que yo tengo el don, ¿no? Y la gente decía, ay, claro, se pues, tocada por Dios, pero no, o sea, todos tenemos los dones. Entonces existen 4 dones que los vamos justo a desarrollar. Yo a los 9 años, a lo mejor mi tía como que vio, ah, tiene algo, pero nadie me enseñó cómo a desarrollarlos. Okay. Entonces, esos dones
tú los, o sea, todos los podemos desarrollar, que es el don de la clarividencia, lo que vemos, el don de la clariaudiencia, lo que escuchamos, eso que ahorita dijiste, ay, como que no sé, pero como que ahí me están diciendo. Ajá. El clariconocimiento, que es lo que ya sabemos, como la intuición, el... Lo eso, siento. Lo siento. No sé, pero no me late. Y como cuando la cantinflas de, es que no sé por qué lo sé, pero sé que lo sé. Lo sé. Es el clariconocimiento y la clarisensibilidad, lo que mi cuerpo habla. Llegas a algún lugar y... No, o sea, las emociones. O sea, eso todos, todos lo tenemos. Todos. Desarrollados o no, pero eso nacimos con ese kit cuando Diosito nos dijo, vas, ¿no? Ahí está, esa es tu mochila, ¿no? Ahí está okay. Tu mochila y ese es como tu escudo, son tus dones, desarrollalos. Obviamente yo a lo que me dedico, pues ya los tengo más desarrollados, pero eso no significa que yo soy especial, todos somos especiales. Claro. O sea, y todos podemos hablar con los ángeles. Y esa es la magia... pues de esa conexión, de la espiritualidad, porque somos energía. O sea, no es como, ay, yo no soy energía, yo no puedo, por supuesto. Si tú empiezas, frota tus manos, sí. Empiezas a sentir esa conexión y si las abres, ve, sepáralas. Cierto. Por eso damos toques, sí. O sea, por eso somos de, ¡oh! ¿No? O sea, al final somos energía. Todos el de este es energía. Ok, qué interesante. Y esa energía, de ahí también yo estudié Reiki Angelical. Porque justo como puedo yo ir sanando, sanando es un decir como la etiqueta, uh-huh, no es que uh-huh. Yo soy... Sí, como sanadora profesional, sí, ¿no? Sí, uh-huh. O sea, o canalizando su energía en el cuerpo de alguien, entonces es con Reiki. Cuando te enseñan Reiki, te dicen, tú eres sanador por excelencia, como todos, es algo innato que ya traemos. Te duele la muela y es como la cabeza, es como en el hombro, es como en el estómago. Te llevas las manos donde te duele, porque realmente sí sabemos sanar. Por pero... eso la mano se va. Sí, ay, o sea, es algo como que no nos... Yo no me he dado cuenta de eso hasta que lo estás diciendo. ¿No? Sí, es cierto. Y me duele. Gusta. Ajá, es cierto. De que, ay, me duele el corazón. Sí. Siento algo aquí. Sí, ajá, como que hay algo que no he dicho. Entonces justo te vas a los lugares... Y eso es la energía que nosotros nos podemos sanar. Entonces, sí, por eso a veces no es tan bueno como tomar tanto medicamento, porque los medicamentos duermen como nuestra glándula pineal. Wow. Entonces, okay. El conectar con tus manos, yo lo hago canalizando con los ángeles y hago Reiki Angelical, y así se va desenvolviendo. Wow. Guau, guau, guau. Si supiera todo lo que estuvimos platicando antes del programa, bueno. Y lo que falta después del programa, como les explico. Pero bueno, entonces al final nosotros traemos, se me hizo muy interesante todo lo que has dicho, pero una sola, quiero otra vez hacerlo. Cuatro cosas tú ya, bueno, todos traemos, así como tienes para desarrollar, ¿no? Ahí está. Es tus cuatro elementos de supervivencia, ¿no? Digámoslo así. Tus dones. Uno es... Clarividencia, no importa el orden. El famoso déjà vu. O podemos, sí. O ¿cómo lo podemos...? Déjà vu viene un poquito entre clarividencia y clariconocimiento, porque es algo que ya viste, pero ya conocías como ese momento. Okay. Ahí se juntan dos dones. Ok, ok. Entonces es clarividencia, que es lo que ves, clariaudiencia, lo que escuchas, clariconocimiento, lo que sabes, y clarisensibilidad, lo que sientes. Que llegas a algún lugar y sientes el famoso escalofrío, la piel chinita, el cuerpo lo sientes con la desesperación por salirte de algún lugar, o en contra, estoy tan a gusto en un lugar que la verdad es que me siento una paz y el cuerpo se queda así como, ah, qué rico, ¿no? O sea, sí. Al final el cuerpo es el que está tomando la decisión por ti, ¿no? Y esos dones... Te digo, todos los podemos desarrollar, pero siempre hay uno que lo tienes como más plus. Yo, por ejemplo, tengo muy desarrollada la sensibilidad y creo que ustedes lo han visto. Sí, sí. Ya, no sé. Sí. Todo lo siento, todo. Pero no por eso los otros tres los tengo abandonados. Obviamente ya los traigo muy trabajados y ya pues veo y más cosas, escucho y eso. Muchas veces cuando yo enseño todo esto, porque también doy clases de esto, luego les digo, es que me dijeron, no sé qué, o estoy en una sesión, es que me dijeron, o vi, y a decir la gente,
¿Quién le dijo y quién vio? O quién vino a decirle. Ajá. Pero son esos sueños que se desarrollan. O no sé si les pasa, y no les decía, necesariamente tienen que ser la persona mística, pero cuando dices, como que escuché una voz que me decía, no vayas. Sí. Frena, cuidado. Ajá. Sí. Alto. Sí. Son esas voces que no tienen como tal como ni femenino ni masculino, pero es una voz interna que te dice, ¿no? Eso es clarín, por ejemplo, ahí sería una clarín audiencia. Y no es holística, a lo mejor eres abogada y sale con esa voz. Fíjate qué interesante. Sí. ¿Y por qué? O sea, eres psicóloga. Ajá. ¿Desde niña tenías como ese don o esa curiosidad? Porque al final no sabías que era un don, entonces era, pues lo siento, lo escucho, lo oigo, pero no sé qué es, ¿no? Que a mucha gente yo creo que le sucede. Ajá. ¿Qué te llevó a empezar a entrar en conocimiento, en decir, a ver, ahora sí me voy a sentar y voy a entrarle al toro por los cuernos? Porque al final a veces tenemos dones y por tiempo, porque somos cobardes, decimos, no, espérate, mira, ahí lo dejo y ahí cuando tenga tiempo, gracias, con permiso, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, voy a empezar a buscar? Porque al final todos estamos en una búsqueda de nosotros, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita que dijiste cobarde, yo creo que más que cobarde, nos da miedo lo desconocido. Sí. Porque yo no me sentía como cobarde, pero me sentía con mucho miedo. Es que no sé qué es. Porque además, pues antes, digo, yo ya tengo mis años, pero pues de niña quién iba a explicar, y era como un tabú todos estos temas. Y era malo, ¿no? Era malo, era como es del diablo, es brujería, ¿no? Que vienen a las brujas. Y no, o sea, yo realmente trabajo luz blanca. O sea, la frecuencia de amor de Dios, pues es la de los ángeles, porque es una extensión de él. Pero de niña, ¿quién me lo iba a decir? Entonces, justo pasaron como momentos en los que hacía como algo que mi cuerpo me decía o mi conocimiento. No sé, de repente yo escribía cosas, que es escritura automática, ahora lo entiendo. Y vamos a un corte, ya nos ganó el tiempo, vamos al primer corte y ahorita nos vemos. No se vayan. Y acá, así, rapidísimo, nos quedamos en no es cuestión de cobardía, sino es cuestión de miedo, porque no sabemos a lo, o sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si se nos va a presentar algo, si va a salir algo que nos va a dar miedo, o sea, ¿no? Sí, justo, el miedo a lo desconocido, sí. ¿No? Entonces, estábamos hablando de que, por ejemplo, la escritura automática, más allá de cobardía, a mí me dio mucho miedo un día que sentí como, tienes que escribir. Se los juro, yo tenía como unos 16, 17 años. Entonces, literal, agarré como una pluma, una hoja. Háganse cuenta que esta era como la pluma. Y yo sé que la gente va a decir, ¿sí? Porque hasta yo que me dedico al holístico también soy como muy terrenal, ¿no? Siempre trato de encontrar una explicación a las cosas. Pero en verdad, como que la pluma se empezó a mover. Obviamente, cuando uno hace esto, sientes el movimiento. Pero la pluma se empezó a mover. Obviamente lo que hice fue aventar la pluma porque me dio mucho miedo. Me dije, estoy loca, que, o sea, ¿cómo voy a decir que algo estaba escribiendo? Pero además, que alguien me está, porque aparte dices, alguien me estaba moviendo la mano, ¿no? Ajá. Sí, o sea, si la mano conoce la cuna. Ajá, sí. Entonces, me dio mucho miedo y lo solté, porque aparte yo decía, pues si le digo a mi mamá, me va a llevar al psiquiátrico y ya me veía así, ¿no? Yo todo encerrada. Pero fue justo, más que cobardía, yo creo que al final el miedo me hizo ser valiente para saber qué era lo que tenía yo que escribir. Y empecé, le confié como a mis dos mejores amigas y empezamos a hacer como un experimento. Y yo sabía, o sea, supe cosas del abuelo de mi amiga que yo no, o sea, yo no las sabía. Entonces,
Josefina, esa mamá, mira, José empezó como a llorar. Me dijo, es que esto me decía mi abuelo, no sé, que su abuelo ya había trascendido. Entonces, como que dije, ok, aún así me espanté. Porque dije, claro, no lo sé. Y así, o sea, fueron como pasando varios años. A los 21 años, como que volví a agarrar esa onda de la escritura automática junto con otras primas. Y lo que me llevó como a este centro fue la trascendencia de mi mamá. O sea, hace 9, 10 años nosotras llegamos con una angelóloga, que de ahí nos fuimos como adentrando. Me sentí como en casa. Que hace rato también. Es que lo hablamos de eso antes en el programa. Entonces es un regreso a casa, me empecé como a fusionar con eso, empecé como a conocer a más, me fui como capacitando, estudiando, me encanta estudiar, y siento que la psicología no está peleada como con toda esta parte espiritual u holístico. Aparte, yo siempre me enfoqué como a la corriente humanista, y cuando mi mamá trasciende, fue como, ¿y ahora qué hago? Sí. Entonces, ahora se fue el centro, o sea, se fue mi centro, mi hogar, ahora, ¿para dónde? ¿No? ¿Para dónde? Sí. Entonces, pues, una voz interior, ¿no? O sea, me dijo, pues aquí está el camino, y empecé. Fue justo cuando dije, es como si agarran tu corazón y neta te lo apapachan. Obviamente, los duelos son muy fuertes. Sí. Puede ser un duelo de una persona que trasciende, de una separación, de que tu hijo ya se fue a vivir, ya empezó a hacer su vida. O sea, hay muchos duelos, ¿no? De hecho, el duelo hasta de uno mismo, porque dejas a veces de ser, no de ser quien eres, pero sí trasciendes, o sea, sí te transformas y ya no eres la persona como eras antes, ¿no? Que al final eso es muy bueno porque, bueno, vas superando y avanzando, ¿no? Exacto. Entonces, justo todos estos duelos o sensaciones o el día a día que vivimos, yo dije, ¿cómo puedo llegar como a más personas para que sientan? O sea, yo quería que sintieran como esa cobijita, para que sientan lo que yo sentí cuando pues tuve que... Ese alivio. Y fue eso lo que me llevó como pues a encontrarme más con los ángeles, a leer más, a percibirlos, porque sí se perciben y te dejan señales. Justo ayer estaba dando una clase y les decía a las chavas, las señales son muy claras, no hay de otra, como ahorita, ¿no? Sí. Te lo dicen una, te lo dicen dos, te lo dicen tres, las señales son muy claras. Entonces, ¿por qué a veces cerramos? No, una más, vamos a esperar, o sea, estábamos esperando 50 señales, o sea, y a veces sí las tenemos. O sea, lo peor del caso es que a veces hasta 50 señales nos dan y seguimos en el no quiero ver, ¿no? Porque también no queremos ver, o por miedo, o ahí sí por cobardía, porque, ay, es que sí, ¿no? O por el ego. No, ¿cómo? O sea, si yo sé, ¿qué necesidad, no? Si yo sé. Exacto. Entonces, pues es una combinación de todo y simplemente pues los ángeles es fluir y hablar con ellos, o sea, sentir que de repente te toca. O sea, llegar a ser tranquila. Sí, o sea, te toca. Y te dejan señales, creo que todos hemos visto señales de plumas, ¿no? Sí, pero... Sí. Las mariposas están consideradas dentro de... Okay. Las mariposas, las libélulas y el colibrí. El petirrojo... Es hermoso, pero es una señal como muy clara, porque a veces no es como tal, como no encontrar un petirrojo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, de que las cosas están bien, confía, y es señal como de apapacho, como familiar. Familia puede ser hasta tu tribu, tus mascotas, uh-huh, no sé, uh-huh. O sea, pero es ese apapacho. Y una vez sí que estamos aquí, porque la gente se va a colocar, ¿y la libélula? La libélula te trae mensajes de gente que ya trascendió, okay. Y te trae como mucha abundancia también. Te dicen, aquí estoy como el colibrí. El colibrí es lo mismo. Ajá, aquí. Ok. Ok, entonces es colibrí y la mariposa. La mariposa, si son amarillas, es mucha energía de Jofiel. No, ese Jofiel es un arcángel de chavo, lo que estamos hablando, que siempre te ayuda con belleza. Sí, ya, tranquila, bailando. Ajá. Y si son como monarcas, es mucho, ¿de qué viene un cambio? Bueno, una metamorfosis, atrévete al cambio. A lo mejor ves una mariposa con un 5555 de repente, ¿no? En un ticket o en el reloj, donde sea.
entonces viene un cambio muy positivo, porque también los ángeles se manifiestan a través de los números. Y los números, bueno, ya lo hemos visto que lo que amamos los números, o sea, está Cabral es numerología al 100%. Saludos a mi querida Jessy. Entonces, todos los, o sea, los mensajes pueden ser por medio de animales, por medio de alguien que te dijo algo que dices, no es posible, o sea, como un comentario, ¿no? Puede ser por animales, puede ser por canciones, porque luego es por medio de la canción, cierto. Pero digo, canciones. Canciones, ¿no? No canciones como las de ahora. Sí. Ajá. Puede ser por medio de una plática, quien medite en meditación, quien haga ejercicio, y no digo ejercicio y solamente el yoga, ¿no? Que yo soy maestra de yoga, no. Meditación y movimiento, estás corriendo, estás levantando, algo que estés haciendo, que sea como una concentración, y te puede llegar como el flashazo de la respuesta. Y son mensajes de ángeles. Nada más que pues en ese momento no ves la señal. Pero no está metido en que tiene que tener la razón. O sea, desgraciadamente nos criaron en que todo tiene que tener una razón de ser para poder tener una validación, ¿no? Entonces, cuando las cosas no tienen una razón de ser, es no es cierto, eso no existe. Claro. Eso no es porque, como no tiene un porqué, no existe. Y las personas que empezamos a entrar al tema de, bueno, no le voy a buscar una razón, voy a dejar que pase, y si eso me hace sentir bien, ¿no? Pero creo que esa, pues, a veces como el conflicto existencial entre, o sea, ¿cómo? Cero, si no, no, cero, ajá, ¿no? No, pues si no, no dice la regla, dice que no existe, ¿no? Y pues es, yo siempre digo, ¿no? Las señales son muy claras y lo que te dé paz te está dando la respuesta. Sí. O sea, si algo ya te genera ansiedad o miedo o incertidumbre, entonces regresa a ti, ¿no? Al final somos esa energía, ¿no? Que nos rigen chakras, nos rige el aura, nos rige la energía de Dios, porque somos una extensión de Él. En metafísica te lo explica. No es como que hay los, o sea, en metafísica te están diciendo, yo soy. Tú eres una extensión de Dios, como los ángeles. Todos, la mayoría de los ángeles terminan en Él. Gabriel, Rafael, Jofiel, Sanquiel, Él. Menos dos, que es Metatron y Sandalfón, porque eran humanos. Algo estamos haciendo bien para que podamos ser arcángeles. O sea, pudieron trascender como ángeles, ok. Y por ejemplo, Metatron es como el top. Yo no digo todo, o sea, todos son, pero él es el que está al lado de Dios. Como los tiempos de Dios son perfectos, es mucho de Metatron. Geometría sagrada es de Metatron. ¿Quieres como conocimiento? Habla con Metatron. Ahí yo hablo así, o sea, arcángel Metatron, pero pues que yo... ¿Qué onda ya, no? Mis padres. Oye, ¿cómo le hacemos? Tenemos dos minutitos antes de irnos a la siguiente cápsula. ¿Cómo le hacemos? O sea, podemos ir, o sea, por medio de una terapia o una sesión contigo, tú nos puedes empezar como a llevar a ese camino de cómo escuchar, o sea, cómo estar más perceptiva en todo eso, ¿no? Sí, justo las terapias que hago, aplico muchísima meditación. Porque no sabemos estar en silencio, no sabemos escucharnos, y yo siempre digo, aprende a escucharte, a sentirte, a verte, a olerte, o sea, a percibir. Entonces, dependiendo como las sensaciones que vayas experimentando, puedes y no puedes sentir. Y saber qué etapa también estás viviendo para saber qué tipo de meditación está, o sea, te tengo que hacer para canalizar. Si estás atravesando un duelo, no voy a, ay, pues a ver qué meditación me invento, no. O sea, hay algo previo, una conversación previa para saber cómo te voy a guiar en esa sesión y ya darte como la adecuada para ti. Eso es importante porque al final va personalizado como muchas cosas. Sí. No, pues te tienes que aventar todo el curso, espérate, no es el curso, es a lo que vamos. Con eso nos vamos a ir, vamos a la siguiente cápsula, no se nos vayan para hablar de todos estos elementos que tenemos aquí porque por algo están aquí. No se vayan, regresamos en un momento. Thank you.
regresamos. El programa se está yendo así, 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 y es una maravilla. A ver, Gaby, cuéntanos qué es primero, digo, mucha gente que se dedica a o practica, pues evidentemente sabe qué es, ¿no? Pero hay muchos humanos, ¿no? Como yo, que cuéntanos qué es. Este es un hueco, ¿ok? O sea, lo puedes agarrar, es pesado y es sonoterapia. Entonces, yo lo digo para bajarle el volumen, hazle touch, ¿no? Es un hueco touch. Entonces, con los cuencos, yo canalizo energía. Por ejemplo, cuando hago una limpieza energética con ¿no? Que es un saumerio. Entonces, ahí preparo el saumerio. ¿Qué es una limpieza energética? Pues obviamente es como limpiar toda tu aura, porque no es que traigamos siempre mala vibra, pero a veces traemos uno mismo se genera esa mala vibra. No crean que por eso. Bloqueos, vamos por la vida, la gente, entras a un súper, hay gente que trae una vibra pesada, sí. Hay gente que también trae una vibra muy bonita que también se te puede quedar. Se te pega. Pero entonces con el saumerio es limpias espacios, equilibrio energético. Con el cuenco, por ejemplo, compruebas que sí esté como en armonía ese espacio. Okay. O sea, si el sonido, por ejemplo, ahorita lo voy a hacer a propósito, como hace rato, pero luego. Hasta lastima. Ajá. Más o menos, ahorita porque fue a propósito, más o menos así se llega a percibir cuando hay un desequilibrio en el aura, en los chakras, en un espacio. Okay. Se te ayuda como a corroborarlo. De hecho, he tenido pacientes sordos. Pero las vibraciones las sienten. Entonces, híjole, o sea, entre lo holístico y las vibraciones, porque es frecuencia y es energía, no está peleado con la espiritualidad de las personas con una discapacidad. Qué pregunta. O sea, eso está padre. Este ya lo nos hizo favor de ponerlo por todo el club de empresarias. Y sí, había zonas donde sí suena diferente. Nosotros ya lo vimos, mi querida Ben y yo, lo vimos aquí, estuvimos aquí y lo vimos. En este tú das un equilibrio. Esto pueden hacerlo en el hogar, en el negocio, así mismo. O sea, este es usado en varias cosas. De hecho, igual hasta tu coche, ¿sí? O no, porque al final, pues es el medio donde siempre estás, ¿no? Claro. ¿No? Si andas en bici, en tu bici, en tu moto, lo que sea. Ok, entonces este nos sirve para. Te ayuda a saber como por dónde está el tema y a calmar. Es como. Okay. Son frecuencias. Entonces, nuestro cerebro trabaja también con frecuencias. Yo, por ejemplo, luego lo uso y estoy meditando y lo empiezo yo a sonar también para mí, ya sea circular o como golpecitos como ahorita lo hice, y empiezo. Muchas veces también lo pongo en el cuerpo. Hay terapias de cuencos y quien sepa de esto, puedes traer 12, 13, 15 cuencos encima y la vibración es... Entonces, imagínate el nivel energético de sanación y de poder que tiene. Eso sería padrísimo. O sea, si yo ahorita, si tú, por ejemplo, tocas con tus manos, empiezas a sentir la vibración. Sí, claro. Pero luego, por ejemplo, si te lo pongo en el chakra corazón, hay veces que la terapia me dice dónde ponerlo. Porque ahí está el tema, claro, ¿no? Está el tema. Y sientes, sientes la vibración. O en una ocasión, a una persona se lo puse en el plexo solar, que es el estómago, que es el tercer chakra. Le dieron, o sea, se mareó y le dieron como vértigo y como ganas de vomitar, pero después le dije tranquilo, ¿no? Y o sea, la energía vuelve como va a estar. Porque al final, pues es vibración, es como la energía de las manos. Y hay muchas herramientas, digo, ahorita este cuenco, es una, ¿no? Ajá, o sea. Otra de las herramientas, para que no nos gane el tiempo. Es oráculo. Oráculo. Ese es un oráculo. Aparte de que está hermoso, déjenme se los enseño así. No, por aquí está más hermoso. O sea, también son mensajes. Cuéntanos qué es un oráculo de ángeles, para que la gente sepamos exactamente qué es. Ok, un oráculo no tiene un número específico de cartas. Las cartas tampoco tienen un diseño específico, porque como puedes ver, Ale, todas son diferentes. O sea, todas tienen un mensaje diferente porque es el autor que canaliza y las hace como justo para llevar esos mensajes de amor. Entonces, yo lo llamo oráculo terapéutico
porque los ángeles siempre te van a ir guiando a base de las preguntas que necesites o de algún panorama en general. Hace ratito te platicaba igual, los ángeles siempre te dicen, o sea, que tienes que actuar con libre albedrío, no es como, cómprate la pulsera blanca, ajá, ¿no? Pero ¿cómo la hago? Pues cómpratela, ¿no? La carta dice que tienes que, ¿no? Uh-huh. A veces te dice, híjole, quieres la pulsera blanca, pero tienes que trabajar para esto, y tiene, o sea, hay modos, y no siempre porque necesites algo, los ángeles te van a decir, sí, ahí está, ellos te ven, te calan la orejita. Te mi madre, que la amo, dice, Dios no cumple caprichos. Exacto. O sea, no es de como que quiero, ¿no? Exacto, y lo mismo va a pasar con el oráculo. O sea, no porque quieras saber forzosamente algo, te lo van a decir. Otra cosa, si llegas en un estado de ansiedad, yo que soy hipersensible, lo siento, entonces hago la sesión primero, nos calmamos. No, primero bajamos los chakras, literal. Sí, uh-huh. Porque si no, va a ser un caos energético. Y yo me puedo contaminar como de tu energía. Entonces es un calmar. Por eso es terapéutico. O sea, porque también, más allá de adivinanza, porque lo veis, es algo, algo así. No, no es una adivinanza, es confiar, escuchar y percibir dónde está el panorama de estado donde te están guiando. Y créeme que puede existir con mucho, pues los charlatanes, ¿no? Porque sí, hay de todo. Y sí, en este ámbito, sí, híjole. Y en todos, no, y en todos los aspectos, ¿no? En todo. Y más en un ámbito donde, como hay no hay una forma comprobable. Ajá. O sea, al final del día es, no, mira, yo con la terapia te avientas no sé cuántas terapias y mira, inviértele y compra 800 velas y bueno, ya asóciate con el de las velas porque sí, prácticamente, ¿no? Y vas a lograr todo lo que quieres y la neta es que uno pone la fe en eso, la esperanza, te frustras más o te engañas, al final del día te engañas porque como es lo que quieres ver, al final tú lo estás creando, no, sí, no es la vela como tal, ¿no? Justo, entonces tienes que confiar y tienes que también, y se lo digo con mucho respeto, vean a dónde van a sus terapias holísticas. O sea, y no lo digo para que vean conmigo, no. Es que muchísimas. Hay muchísimas y hay muchas como mezclas de luz y oscuridad, sí. Entonces sí hay que tener cuidado en que te protejan el espacio, ¿no? En que investigues, o sea, gracias a Dios las redes sociales se dieron como sí, ver todo, porque mucha gente también se puede aprovechar de, pues como no sabes, ¿no? Mira, o sea, esto, ajá. Entonces, o gente que no tiene experiencia. No tiene experiencia. O sea, compra, o sea, porque esto lo compras en Amazon, igual para Amazon, o lo compras en cualquiera, baja, lees un tutorial, empiezas a practicar y ya te dedicas a hacer sesiones y lo único que haces es puedes afectar, porque abres un portal energético donde afectas a la persona, donde entran otras cosas, o más bien, entran o salen cosas que no deben de ser. O sea, sí, es una responsabilidad muy grande y una confianza muy grande el que alguien diga, o sea, prácticamente es como si fuera un doctor, o sea, sí, date, ¿no? O sea, tal cual. Eso dijiste, Ale. La responsabilidad. Es una responsabilidad, sí, claro, enorme, 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 enorme. Cuidar tu energía y cuidar también, sí, mi energía. O sea, es una, sí, es un ganar-ganar, ¿no? Es lo que decías, es el infinito. Es el infinito. Yo te doy, tú regresas. Sí. Uh-huh. Entonces, pero en sí es oráculo que te va a ayudar como en la terapia. Canalizo en ese momento con ángeles, te dicen qué hacer, o sea. Es una preparación como muy espiritual, pero también a la vez muy realista. Porque, como son los ángeles, me van a decir que sí regresa con Chuchito, ¿no? Es un decir, diciendo que no, que por ahí no es, ¿no? Pero vuelve a hacerle. Ok, en esto, por ejemplo, puede haber dos formas. Una, que yo vaya a la terapia con Gaby y Gaby me haga con toda la experiencia. Y hay gente que te dice, oye, yo quiero aprender para yo hacérmelo. Ajá. Sí, ok. A ver, yo sé cómo está. O sea, porque por igual la gente dice, ya me funcionó, ya fui contigo, ya me abriste un abanico de posibilidades hermosas. Ajá. Ahora quiero yo hacerlo para mí. Yo doy cursos de oráculo terapéutico. Ah. Por ejemplo, son 19 sesiones que se trabaja una por semana, porque te tengo que ir guiando, porque es desde cero y no necesitas a lo mejor saber tanto de holístico, pero yo te voy orientando, ¿no? Porque debes de tener como ramas, ¿no? Como basecitas. Entonces,
empezamos desde cero hasta poder darle como una interpretación a alguien más, pero te voy ayudando a canalizar, porque al final de cuentas chupas, ¿no? Es un riesgo. Sí, la verdad. Entonces no es como, ay, sí, mira, o sea, te enseño cómo a limpiarlo, a escoger, o sea, ¿cuál compro de los 800 mil que hay? Ajá. Entonces te enseño desde ese proceso. Y ya tú ya lo puedes ir practicando para ti y para dar, pues al final, pues es una terapia. Porque el hecho de que agarres las cartas o hables con ángeles es una canalización. Muy bonito. Y es muy bonito. O sea, al final el que tú, si te sientes desesperado, si te sientes triste, si te sientes angustiado, el que puedas tener una herramienta de decir, al final lo que el ser humano es busca es ayuda. Ayúdenme. O sea, ayúdenme en este camino, que el ser humano es el más complejo, somos el más complejo y buscamos de la A a la Z alternativas cuando quizá nada más habían tres. No, nosotros somos expertos en buscar hasta la Z, ¿no? Igual es una herramienta para, ok, a ver, y puedes encontrar una respuesta que ni siquiera tenías aquí, ¿no? O sea, o que lo tenías aquí y no lo veías, ¿no? Así como hoy me pasó, después les digo, después les platico. Ya se acabó esta capsulita, vamos a la que sigue, está buenísimo esto, vamos a la que siga para que Gaby nos siga platicando todo este maravilloso y hermoso mundo de Los Ángeles. No se vayan. Ya hablamos de esto, que apenas les dimos una probadita. Tienen que, como dice Gaby, con Gaby o con la persona que le tenga confianza, que lo haga, nada más vea que realmente sea, sobre todo por los años te dicen mucho, cuántos años tienes, porque al final es, entre más lo practicas, ¿cómo se dice? La práctica es el maestro. Claro. Entonces ahí está la respuesta. Otra de las cosas que también es importante, están dentro de todo esto, son los famosos chakras, que quiero que les enseñe que los tiene aquí como acordeón, así como de por si se me olvidan, ¿no? Son 2, 4, 6, son 7 chakras. Platícanos de los chakras. Los chakras, creo que es mi parte favorita. Sí, ya sé. Sí, llegamos al tema favorito. Okay. Amo todo lo que hago, pero los chakras es el centro energético de tu cuerpo. Yo le llamo, para que lo entiendan bien, alineación y balanceo, como el coche. También lo necesitamos. Okay. Porque tu cuerpo es un vehículo. Claro. Entonces, son 7, están en sánscrito, pero nunca, está bien, como muy difícil a veces que se los aprendan así, pero es chakra raíz, está al final de la columna vertebral. Ok. Ese chakra es el que... ¿Como el coxis? Ajá. Ok. Entonces... es si tú tienes un desbalance en tu chakra raíz, a lo mejor te da miedo tomar decisiones o dar pasos o miedos, que entiendo que el miedo es normal, pero el miedo te detiene. Entonces, claro. Ahorita ya, por ejemplo, nosotras, ¿no? Las mujeres ya no estamos acostumbradas tanto a traer tacón, ¿no? Es más el tenis, ¿no? Pero entonces, si tú eres mujer, siéntete enraizada en tu chakra raíz, como si estuvieras con tacones en una piel, en unos tenis. O sea, siéntete como si tuvieras el poder de los tacones, como estés y en lo que pises. Sí, okay. Justo. Okay. Entonces, ¿por qué se puede desbalancear? A lo mejor nos hace falta conexión con nosotros. A lo mejor no confío en mí. A lo mejor eso es muy, sí, muy constante, ¿no? O ese sentido de pertenencia en mi propia energía, híjole, no puedo, entonces no puedo dar el paso. O tengo muchos miedos. Entonces el chakra raíz se ve afectado. Okay. Después está, todos estos obviamente se equilibran. El segundo chakra es el sacro. Uh-huh. Está en los órganos reproductores, femeninos y masculinos. Ahí se guardan el, ay, no puedo, es que no puedo, ¿no? O
O a lo mejor el placer, y no estoy hablando del placer sexual, uh-huh. sino, híjole, no me puedo tomar este café porque engordo. Pues, tómatelo. No, y después haces ese ejercicio, ¿no? O sea, tómatelo y engorda. Ajá. Y engorda con gusto, Chihuahua. Ajá. O sea, ese es el del el aparato reproductor. Sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Perdón mi ignorancia, ustedes. Disculpen, yo siempre me meto. ¿Qué pasa para las personas que no tenemos ya matriz? No pasa nada. O sea, sigue quedando el huequito. Porque la energía sí está ahí. O sea, son vórtices. Ok. Entonces, ahí a lo mejor sientes que te falta algo, pero no están incompletos. ¿No? Simplemente. Sí, porque, o sea, de verdad, las personas que no tienen matriz como yo, sí sientes un como un hueco. Ajá. Pero la energía va a estar ahí. ¿Por qué? Porque no nada más se guarda aquí como la cavidad. Ahí energéticamente se guardan miedos, pero miedos con culpas, a diferencia del raíz. Por ejemplo, etiquetas. Es que a mí de chiquita me decían que te vas a caer y qué tonta y que no sé qué. Sí, y que sí, yo no podía. Ajá. Y aquí me lo guardé. Y no necesitas tu matriz o el aparato reproductor para seguir cargando eso, ¿sí? O sea, entonces dices, ok, ya no tengo mi matriz, pero sigo cargando la cosa, ¿no? Pero ajá. Sigo cargando el que no eres suficiente, es que no sé qué. Uh-huh. O tú misma te estás enjuiciando. Ay, Gaby, pero es que ¿por qué? No sé qué, no sé qué. Pum, sí, pum, pum. Sí. Entonces, ese es el... Lo hubiera hecho. Me faltó. Ay, no sé qué. Ah, sí, cierto. Entonces, eso okay. Se guarda aquí en el segundo chakra. El segundo, ok. El tercero es en el plexo solar, que es en nuestro estomaguito. Okay. Ahí las cosas que no sabemos digerir, ¿no? Muchas veces la colitis, la gastritis, o a veces nos encorvamos porque estamos cerrando este chakra. Imagínate, yo lo estoy cerrando, que es el plexo. Pero en automático, el sacro se está haciendo chiquito. O sea, es así como... Ajá, te estás haciendo bolita y el primer chakra, ¡pum! Ve, yo estoy encorvada. Entonces, no puedes con el peso o con decisiones y tú solita te estás ahogando tu propia energía en el vaso con agua, ¿no? Entonces, aquí es como digerir las emociones que tenemos y también es de los más importantes. Muchas veces cuando hago este tipo de alineaciones... Siempre les digo, posiblemente te dé un poquito de diarrea. ¡Qué bueno! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Ajá. Se manifiesta mucho así. El cuarto chakra está en el corazón, que yo digo, si se cierra como hace rato que platicábamos, se cierra todo. Entonces, prana, que es el oxígeno cuando meditamos, es el aire, ¿no? Lo jala desde abajo y sube y se instala aquí en la cavidad pulmonar. Ahorita estoy un poquito enferma, por eso... Pero sube y aquí se abre el corazón. Si este es un puente, si tú no dejas que esto suba, entonces ya la conexión con tu Dios, con tus ángeles o con lo que creas, ajá, no va a subir porque este está cerrado. Entonces tienes que desbloquearlo, a veces hasta con uno mismo. No te hablas bonito y, o sea... Somos los más crueles. Sí. Somos bien crueles, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínate, yo a veces soy un poquito más consciente, ¿no? Porque hablamos que son herramientas, pero si digo, ay, Gaby, qué tonta, es que por qué, no sé qué, no sé qué. Híjole, me estoy hablando bien feo. Si lo que voy a decir, por ejemplo, si lo que voy a decir es amable, si lo que voy a decir es verdad y si lo que voy a decir es necesario. Estamos amable, hablando de los chakras. Necesario y verdad. No importa el orden. Entonces, ya hablamos de todos los de abajo y estoy en el del corazón. Y no he subido al de la garganta, pero yo ya lo estoy sintiendo. Gaby, qué tonta. Ay, es que... Y me enojo, ¿no? Entonces, ya no lo estoy digiriendo, ya me estoy culpando y ya me estoy metiendo miedo. ¿Y es amable lo que me estoy diciendo? ¿Es necesario? ¿Y es verdad? Entonces, aquí, ¡pum!, se me cierra. Porque ya me la creí. Y si lo subo al quinto chakra, que es el de la garganta, le estoy dando poder de palabra. Y sí, Gaby, eres una tonta, y me lo creí. Y ya se me fue también al sexto chakra, y así será. O sea, ve la importancia, o sea, de también si lo que voy a decir es amable, si lo que voy a decir es verdad, y si lo que voy a decir es necesario. Porque en verdad, cuando dicen en el meme, ¿no? Ay, el universo ni te topa, ¿no? Si te topa. Sí. O sea, si te escucha. Sí.
Entonces, este es igual de importante porque sube toda la energía. Si subimos al quinto chakra, ¿qué tengo que decir? Pero ojo, no siempre, o sea, hay que también cuidar este chakra. Ah, como me dijeron que tengo que desbloquear mi chakra, digo todo. Te digo aunque te duela, ¿no? Del sí. Famoso aunque te duele. Ahí aplicas lo mismo, si lo que voy a decir es amable, si lo que voy a decir es verdad. Si y si es necesario. Porque entonces no lo digas. Es tu percepción, punto. Exacto. Y luego el sexto chakra, el tercer ojito, la intuición, la glándula pineal, el despertar de conciencia, a veces también está nublado. Ay, no me puedo concentrar, no sé qué. Ah, pues haz ejercicios de respiración o escribe, ¿no? O sea, algo que te ayude como este estado de paz. Y el séptimo chakra es la coronilla, que te conecta como con todo. Entonces, imagínate, si los alineas, yo los alineo como hablábamos al principio, con Reiki, tengo herramientas, unos cojincitos, meto cuencos, diapasón, sonoterapia, meditación, entonces voy canalizando y yo voy apuntando, como hace ratito que les decía lo de la escritura automática, entonces yo voy, ok, sentí esto y esto y esto, está el bloqueo, y lo tengo que desbloquear para que tú regreses y para que ¡fum! Subas y te conectes. Porque si no te conectas, entonces te puedes, así, ¿cómo puedes saber que traes los chakras desalineados? Ay, me siento cansada, o me estoy enfermando mucho, o no puedo dormir, o traigo mucha ansiedad, y lo platico. Yo sufro de ansiedad y es lo que también ya les había dicho a ustedes, pero estas son herramientas que me ayudan. Entonces yo solita también me tengo que estar alineando mis chakras, porque si yo los traigo desalineados, ¿cómo? Sería una irresponsabilidad. Alineártelos a ti. Sí, claro. Porque yo no estoy bien emocionalmente o energéticamente. Sí, y tú eres el medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo en estas sesiones de chakras, también escucho, siento, percibo sensaciones y al final te digo, pues, tu feedback de esta sesión, pues tienes que trabajar en esto. Al final también es terapia. Y al final es trabajar, que creo que es el maravilloso, el trabajo más maravilloso. Sería trabajar para nosotros mismos. Uh-huh. Y eso es el que quizá no nos enseñaron a hacer, de trabaja en ti, y no solamente desde el amor propio, que es, yo tengo el amor propio, y entonces, porque también está desvirtuado el amor propio, sino uh-huh. Es, trabaja en apapacharte, trabaja en, si me siento mal, si tengo miedo, si tengo frustraciones, y hay algo o alguien que me puede ayudar, bajemos la guardia y es... Pues échame la mano, ¿no? Siempre necesitamos de algo. Y saber ser vulnerables. Sí. O sea, tú te tienes que rescatar. Luego dicen, Gaby, tú siempre. No, a mí también me pasan cosas. Claro. Pero es regresar al corazón, al cuarto chakra. Al centro. Al origen. A casa. Ajá. A casa. O sea, a casa, que es tu pecho. Entonces, es justo escucharte y saber entenderte y saber que eres lado luz y lado sombra. Que al final somos como está el yin y el yang, es un equilibrio, o sea, no podemos ser todo bueno, o sea, no hay manera, es un equilibrio, porque al final uno complementa al otro y hace que precisamente no se vaya la balanza para el otro lado. Ya se nos fue la última, estuvo hermosa hablando de los chakras, y vamos a ir allá a la chiquita, a la del cierre, para saber en dónde, con quién, cómo, cuándo y dónde... Vemos todo esto. No se nos vayan y regresamos rapidísimo. Gaby, fue un programa que se fue así rapidísimo. No, nos falta cosa. Pero, platícanos. Ya queremos ir contigo. En todo el programa ha estado saliendo aquí abajo la pleca, donde la pueden encontrar, las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales en Facebook estoy como @munekmunek. El personal es Gaby Gamboa, que también ahí me pueden seguir. En Facebook estoy como Munek, así completito. Se escribe, ¿cómo se escribe? MUUNEK, que ahí aparece. Acá aparece también. Y en TikTok también me encuentran como @Munek. Ok,
¿Qué vamos a encontrar en esa cuenta? Terapia de Ángeles, que es esta. ¿Qué costo tiene el ir a una sesión contigo para... ¿se llama lectura o cómo se le llama? Sí, lectura, lectura de oráculo de Ángeles. ¿Qué costo tiene? 600 pesos. Por lo general, casi todas las tengo en 600 pesos. Okay. Y en este, ¿cómo lo es? ¿Cómo lo catalogas? ¿Como limpia? ¿Como equilibrio? ¿Cómo lo podríamos decir? Este puede ser sanación con cuencos terapéuticos. Ah, ok. Entonces, son cuencos y es que este casi lo meto luego como en todas. Ok. Y este tiene también un costo más o menos de lo mismo. Ok. Si queremos alguna alineación y balanceo, o sea, una limpia energética. Aclaremos, limpia no es del huevo y el desde, es energética, o sea, energética. ¿Qué costo tiene el de este y más o menos qué duración tiene? Ok, si es una limpia energética como tal, está alrededor de 250 pesos la sahumeada. Ok. Y pero si meto a lo mejor es una alineación de chakras junto con sahumeada, está en 750 pesos. O sea, pero de repente pongo paquetes, pongo promociones. Ok. Hablando de los chakras, ¿qué costo tiene el que alinees los chakras? 600 pesos. O sea, la verdad es 600 pesos invertirle en que te alinees para que la energía, así como sube, así haga todo lo que tiene que hacer, es nada. Nos gastamos más en un café, de verdad, diario, ¿te darle cuentas? Más que en eso. Aquí abajo van a aparecer las redes sociales de mi querida Gaby. Háblele, hagan la pregunta. O sea, no nos cuesta nada el por lo menos... Oye, me pasa esto, ¿me puedes ayudar? Claro. Ya con los años que tiene Gaby, ¿en dónde estás ubicada, Gaby? Estoy en Quintas del Marqués, la calle es Fray Juan de Parilla, 152, okay. En Quintas del Marqués. Ya tengo bastantes años como dedicándome a esto y en verdad, se les vuelvo a repetir, si no es conmigo, vayan con quien tengan esa responsabilidad. Ok, entonces, ahí ya tenemos terapia de... interpretación de oráculo de ángeles, lo que es el, ¿cómo se llama? Limpieza energética, el cuenco. ¿Qué otra cosa tenés? ¿Reiki? Tengo Reiki, tengo el limpieza de aura, doy clases de angeloterapeutas, numerología y oráculo, hago también ceremonias holísticas, baby showers, bodas, más despedidas, también cuando un ser trasciende, meto un poco de tanatología junto con el área holística y es un acompañamiento. Eso es lo que nos vamos a quedar con eso, es un acompañamiento, es una herramienta y la verdad es que es un despertar porque al final Dios es tan grande, bueno, creas lo que creas, que te da la herramienta y te da todo, simplemente a veces nosotros por falta de conocimiento no lo vemos porque estamos enfocados en otra cosa, ¿no? Entonces date la oportunidad de ir a una sesión, de ver qué sucede, pero bajando expectativas, o sea, bajando la expectativa desde ¿me va a solucionar la vida? No, porque tu vida ya está solucionada, simplemente es cuestión de que veas lo que Dios te pone enfrente o la religión que profeses. Entonces, claro. Muchas gracias. Ah, el lugar se siente maravilloso, la verdad es que se siente una paz. Gracias porque nos pasó el cuenco, nos pasó el Saumerio, no se me queda el nombre. Lo hizo por toda la oficina, lo hizo para mi querida Beth, lo hizo para mí. Mil gracias. Ay, Dios te va a multiplicar. De verdad, gracias. Nosotros ya lo vivimos. La paz que se siente es muy bonita, entonces nosotros ya lo vivimos, no dejen de seguirla y véanla en sus redes sociales y por acá que nos están viendo en TikTok, vean su TikTok para que vean todo el contenido. Entonces muchas gracias, gracias a todas esas mujeres que nos ven, besos, gracias mi querida Ben y gracias Gaby de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Un verdadero. Gracias. Juntas somos esta cabral y no te puedes perder el siguiente programa. ¿Por dónde nos ven? Por Any Network, Canal 952, Bebe Media y por todas nuestras redes, www.estacabral.com, YouTube, Facebook, TikTok, todas las redes. Por ahí nos puedes ver. Nos vemos la próxima semana. Besos. Bye, bye. Jump.